Ya nos van llegando las nuevas palas de Barleon para 2018 y 2019 a la tienda. Vamos a analizar hoy la gama media y la gama de iniciación. Barleon ya ha pasado los 25 años de historia, una marca que continúa año tras año trayendo muchas de las novedades y de las innovaciones que se crean en el pádel. Por ejemplo, la Lethal Weapon 1 ha sido una de las palas más vendidas para comenzar a jugar a pádel y, por supuesto, para progresar. La Lethal Weapon 1 se fabrica en dos versiones, una en color rojo con goma EVA normal y otra en color blanco con goma soft, goma más blandita. La diferencia de goma son mínimas, o sea, no existe tanta diferencia como en las palas de gama alta. Si te gusta que tenga más control y más salida de bola, elegiría la versión soft. Si por el contrario quiero que tenga un poquito más de potencia, elegiría la versión hard. Como podéis ver, no lleva corazón. Esto es porque es más barato fabricarlas así, no tiene mucha más explicación. Son palas con un buen control, con un buen punto dulce, y estos modelos en concreto son palas muy fácil de jugar con ellas y progresar si estás empezando a jugar a pádel. Luego tendríamos la serie Avant One, que solo se fabrica en la versión hard, la goma EVA normal. Es muy parecida a la Lethal Weapon 1, pero con un poquito más de potencia, ya que su molde es en forma de lágrima y balance medio. Son palas con un punto dulce muy amplio, que perdonan muy bien los errores, ya que el formato de todas ellas es oversize. Todas ellas llevan en la cara fibra de vidrio. Esto se hace también para que tenga mayor jugabilidad. Por último tendríamos la serie Avant ITSV y Lethal Weapon ITSV. Yo ahora mismo solamente he traído la serie Lethal Weapon. La serie Avant sería más polivalente y estas en concreto serían más de control. Es un punto superior a la serie One y también existe versión con goma dura y versión con goma blanda. La diferencia con las anteriores, para que valgan un poquito más, es que llevan el protector en todo el marco. Y la siguiente diferencia sería el núcleo que lleva SIL, que hace que aguanten más. Por último, recalcar que estas palas no están aconsejadas para jugadores de nivel avanzado o que juegan de forma regular o diariamente, ya que no tienen los mismos materiales de construcción y la durabilidad y sobre todo la resistencia a niveles altos de golpeo puede ser que no lo aguanten. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista.